están en Suiza, ahí no pasa nada. Ahí tocó la pelota Bruno Guimarães. Quiere acelerar el trámite de Brasil porque los minutos se consumen. Van 36 del segundo tiempo. Pasá de una vez, le dijeron a Éder Militão. Y allá va contra la carrera de su adversario Edmílson Fernández, que para mí tiene nombre de brasileño. Edmílson toca para Anthony, pero Marcelo Claudio no me dice nada. Anthony juega para Bruno Guimarães. Se copian hasta el corte del cabello, y no solo el corte, sino también el color en el cabello. Y dale que va. Pasó por Marquinhos. Marquinhos para Vinicius Junior. Zigzaguea, la pone a ras del piso. Tocó de una para el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Brasil. De Brasil, de Brasil, de Casemiro. Que te hace todas las funciones. Que está atrás, en el medio y hacia adelante. Que no se apura. Que marca por las buenas y marca por las malas. Y ahora asiste. No, no, ahora defino. Dijo Carlos Enrique Casemiro. Minuto 37 del segundo tiempo. Todos miraban el toqueteo que parecía ser intrascendente. Vieron que yo les dije, de Thiago Silva. Despacio que vamos bien, muy bien diría yo, muy bien por Casemiro. Carlos Enrique Casemiro en el área, así como le llegó, le dio de cachetada parte externa de botín derecho contra la izquierda. Se movió la red del arco de Jan Sommer. Se mueve el estadio, el 9-7-4 en Doha, en Qatar. Empieza a ganar Brasil, 1 para Brasil, 0 para Suiza. Y vayan, y vayan, y vayan, y revisen lo que quieran revisar, que Brasil gana 1-0. Lucidez, jerarquía, talento, precisión. La diferencia es Casemiro en esta jugada. Todo lo que intentaron sus compañeros y no pudieron, Casemiro salió de su zona, de su lugar de confort y sabiduría, que es la mitad de la cancha. Pisó el área grande, se adelantó un poquito, caminó la cancha. La jugada se armó por la izquierda, le llegó el pase y le metió como venía. Sabiduría de Casemiro en la cara de Roberto Carlos y de Ronaldo, que miraron y aplaudieron y dijeron, este se parece a mí, a nosotros, como jugaba. Es la diferencia. Y el gran abrazo entre Tite y su hijo, que es uno de los asistentes técnicos, y por supuesto, en las tribunas, Kaká, Cafú y algún otro campeón, ex campeón del mundo.